Buenos días, Cookie. Pues nada, familia, mira, me estoy comiendo un trozo de pan. Porque lo hemos comprado en la panadería de aquí al lado, mira, Cleo. Y tiene una pinta artesano, artesano, y está tremendo. Hoy, Cookie, nos vamos a poner que tenemos un puente largo de 4 días, que ya no hacía falta. Sobre todo para darle un buen achuchón a la casa. Hoy vamos a hacer algo con la terraza de adelante. En nuestros proyectos está. Hacer primero toda la terraza de atrás, porque es la que peor está, porque las raíces de los árboles han levantado mucha rachola, zócalo, hemos tirado las jardineras, he quedado sin suelo, o sea, va a ser el primer suelo que pongamos y la primera estancia de exterior que arreglemos. Pero la de adelante, como están bien, prácticamente bien, hay una jardinera muy grande, tenemos quitado unos árboles que estaban muy, muy, muy mal de ruido y demás. Y vamos a hacer algo, Cookie. Vamos a hacer algo. Mi hermana, que tiene muchísima imaginación, va a hacer algo que le gusta y que se le da bien. Pero bueno, os voy a enseñar como todo. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. Mira, Cookie, os voy a enseñar cómo está quedando la jardinera, que está quedando divina. El Cookie, falta tierra, nos hemos quedado cortos. Llevamos ya 11 sacos de 80 kilos. Ahí luego van las flores colgantes. Y mira qué bonito, mira, mira qué chulo. Esto es mi hermana, que tiene mucho arte, y me lo está haciendo. Sí, se ha ido, Cleo. ¡Ah, mira! ¡Cleo! ¡Cleo! Mira, el Cookie, hemos tapado el parqué, que por cierto ya está todo, 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 todo el parqué terminado. Mira el Cookie, que está poniendo las luces, porque justo donde está el Cookie ahora va una lámpara, bueno, va ¿cómo se dice? Bueno, un ojo de buey, pero grande, cuadrado. Aquí va otro, ahí va una lámpara, que también han hecho el agujero, que colgará sobre la mesa donde vamos a comer. Y fijaros, Cookie, ya empieza a tomar forma la cocina, los módulos. Aquí va el lavavajilla. ¿Qué pasa? Que toda esta zona va a ir pintada. ¿Por qué? Porque solo se va a alicatar, como se está haciendo actualmente, la zona que se ve, que es la que no tapa los muebles. Lo demás, pues prácticamente como que no merece la pena. Sale muchísimo más económico. En esta parte va toda la pintura, porque en este cuadrado grande que me ha quedado va a ir la nevera. Entonces, aquí va pintado. Ese es el mueble alto, donde va el horno, el micro y los caceroleros. Aquí es donde van los muebles, cajones, que los estamos montando. La vitro, este mueble que es esquinero, que tiene profundidad para meter ollas y sartenes y demás. Este también es un mueble con puertas. Y aquí es donde va a ir la pica, que por cierto la pica va a ser de porcelana y va a ser vista. Voy a intentar que sea vista, que es de las que no la tapa la encimera. Falta que también se rellene todo esto. La ventana se hizo más pequeña, se compró más pequeña, porque si no los muebles taparían parte de la ventana. Entonces hemos cogido la ventana más corta, y esto, pues el contochana se va a rebozar y se va a dejar totalmente liso, alicatado con la rachola. Y ahora os voy a decir, estas son las puertas. En esta zona no va nada, también va pintado de blanco, que por cierto, si os dais cuenta, ya hemos ido dando una capa para coger color. Ah, te he visto. Y ahora, Cookie, aprovechando que tenemos un puente súper, súper largo, pues vamos a meterle una tralla tremenda. Que por cierto, hoy también vamos a cambiar la puerta de la entrada por la nueva, que va a quedar divina, os la voy a enseñar. Y vamos a intentar terminar de montar la cocina. A ver si nos queda bien. Yo creo que sí. Mira, Cookie, qué tallarina más buenas. La mosca. Para mí. Rebollones. Pero se ha recogido el Tito. Mira. Pero yo nunca he probado los rebollones. Mira. ¿Cómo saben? ¿Veis estas gambas? Perdona, cariño. ¿Estas gambas quién las ha traído, chicos? ¿Quién? El vecino. Ayer, cuando llegamos de trabajar, el vecino vino con un cubo súper grande lleno de hielo,
que había ido a la, ¿cómo se llama?, a la lonja, que tiene conocidos allí, y le habían regalado el cubo lleno de gamba, de maíra fresca, de ¿cómo se llama lo otro? Calamares, pero no eran calamares. ¿Cómo se llama, Mari? Canana. Ah, la canana. No eran, eran como calamares, pero no son, son canana. La canana, que está muy buena con la paella, y el cebolla también está muy buena. Pues le habían regalado un cubo grande y me dijo, mira, vecina, ¿qué te voy a dar? Y nos dio, bueno, llenó una buena bolsa que metimos en el congelador. Y hoy la hemos hecho para comerla, o sea, más fresca imposible. Y bueno, y por la tarde, cuando llegamos de trabajar en casa, estuvimos tomando una Coca-Cola aquí en la terraza con ellos, charlando, y nos dijeron que bueno, que aunque son de la urbanización, bueno, de la finca, de la comunidad de enfrente, ellos sí tienen comunidad. Nosotros somos independientes, no tenemos comunidad, cada uno tiene su propia casa y sus normas. No hay constituida ninguna comunidad, para que lo entendamos. Cada uno hace con su casa lo que le da la gana. Ellos sí tienen una comunidad, son casas apareadas para unifamiliares, pero tienen comunidad. Y me han dicho que cuando hagan fiestas como Halloween, Navidad y demás, que nos van a invitar. Y nosotros, pues encantados, socializaremos y nos iremos. Mira, Cookie, que decís que comemos muy bien. Mira, bullets y patatas. Tallarina, gambas, rabas, albóndigas, ensaladilla, pollo con patata. Que comemos muy bien, dice que la gente que nos conoce y que nos quiere, porque la demás está sufriendo por nuestra comida. Madre mía, si supiera lo que yo gozo con mi comida. Que me falta, ¿y sabe lo que nos falta? Nos falta la alioli. Alioli, nos falta el alioli. Que nos decís que no, a ver, normalmente no comemos así. Yo, por ejemplo, ayer cené comí pasta, ensalada de pasta, y luego cené salmón. Hoy es un día que está la familia y que hemos pedido unos pollos a la rosticería. Pero bueno, que normalmente nuestras ensaladas, nuestra sopa, comida normal, como come todo el mundo, nuestro pavo, lenteja, lo de todo el mundo, habichuelas, de todo. Que no quiere que te pongas. Pues que es verdad que el fin de semana comemos mejor. Ah, mira, y esta gamba también. Está... Tú no te coges la del vecino, tú te coges la de la tienda. Pues esa, mira, esa está mejor, tiene más sabor a gamba, gamba, gamba. Esta es la primera que me he comido. Pues muy bien. Pío Pío. Es que lo digo a ver, Pío Pío está aquí. Este es el Pío Pío. Tiene tetua. ¿Qué? Tiene tetua. No, no tiene lechuga. No, no tiene lechuga, ¿cómo va a tener lechuga? Mira. No, es un dibujo. Ah, que sí tiene lechuga, porque está viendo el dibujo. Tiene patatas, ¿no? ¿Qué es lechuga? Es que el otro día salió del menjado y le preguntamos, porque Neita se queda como Martina, van al mismo colegio, se quedan los dos a comer al menjado y le preguntamos, ¿qué has comido? Y dice, de primero césped. ¿Césped? Se habrá caído, yo qué sé. No, no, a la lechuga, a la ensalada, la llama césped. Entonces, de primer plato, césped. No, os voy a enseñar, es que me está preguntando Joaquín que quiere hacerse chocolate a la taza. Y os voy a enseñar los adelantos, ya por fin voy a poner la puerta de la entrada, algo que me tenía obsesionada, porque teníamos puerta antiocupa, pero rescatada de yo no sé cuántas casas. Y ya por fin la vamos a quitar y vamos a poner nuestra puerta, que os voy a enseñar, que es maravillosa. Vamos un poquito de chocolate, pero un poquito. Mira el cookie, mirar la puerta de entrada de casa. Le falta que... para la Yaya, para mí, para ti. Le falta dos, tres contigo. El pomo, que lo tengo ahí guardado. Las llaves, que solo tengo tres, que tengo que hacer copias. 20.000 copias tengo que hacer. Que la tengo también dentro. Y ahora el pomo se lo voy a poner ahora. Y aquí tenemos a la Yaya rescatando piedras. Esto es trabajo de chino. Pues lo que te toca. No levantes la cabeza, que se te ve cartón. ¿Qué cartón, niño? Es cartón. Que la Yaya vamos a llevar a Turquía. A Turquía me va a llevar, sí. Te va a llevar, que está con el plante, que está perdiendo velo. Mira, mira qué color va cogiendo esto, Cookie, mira. Mira, mira. ¿Sabes lo que pasó aquí, Sheila? Mira. Que cuando era yo más joven, hace ya por mira, qué bonito, 30 años. Cuéntaselo a los Cookies, porque sabes que te va a ser el cartón, ¿por qué te va a ser el cartón? 30 años. Entonces yo no me había hecho nada en el pelo, ni un moldeado, ni nada. Y un día me se ocurre, yo tenía el pelo por aquí así largo, y digo, pues ¿sabes qué? Digo, me voy a hacer un moldeado, siempre estaré un poquito mejor. Me voy a donde vive mi Mari, a la peluquería, a la luz. Esto lo pisé, si me sigue. No, no, que lo sepa, que dejaste a mi madre con el cartón al aire. Sí,
Venga, me quemó el pelo con el líquido de... De la permanente. De la permanente. Y ya no le ha vuelto a salir más pelo. Y cuando yo hice así y me noté que me quedaba el pelo, le digo, hostia. ¿Y sabes por qué no reclamé? Porque era una mujer que ya hacía amistad de hace muchos años y era vecina de ella. Pues te deja con el cartón al aire. Me callé y me jodí. Pero luego fui al médico y le dije, mire lo que me ha pasado hace ya muchos años. Digo, y claro, no me crece el pelo. Dice, te voy a mandar un... ¿Qué? La mando unos sobres para que le crezca el pelo. Pero yo tengo que mirarla por dentro de su interior a ver por dónde está creciendo el pelo. Sí, porque por donde debería... No sabe ni siquiera cómo lo tenía. Ni pelucilla, ni pelucilla. No, 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 no. El pelo le tendrá que estar creciendo en los sobacos o en las piernas. Pero en la cabeza no. Mira, Cookie. Le he dicho a Joaquín que metiera el chocolate en la nevera una vez después de abrir, de abierto, porque si no se pone malo, porque lo estaba guardado en el mueble. Y me dice, pues si ya estaba abierto. Y como no sé realmente quién lo ha abierto ni cuándo, pues yo no me lo voy a comer. Ellos dicen que está bueno que se lo están comiendo. Si mañana tenemos que ir todo al bate de uno en uno, bueno, si tienen que ir al bate de uno en uno haciendo fila, que vayan. Pero yo lo he cambiado, yo no me fío. Yo me tomo un cacao. Que esta mañana hemos comido churros, que hemos comprado los chocolates, que posiblemente el que se haya quedado sin chocolate porque se ha levantado tarde haya sido el que ha abierto el chocolate. Pero como yo no lo sé ni cuándo, yo no me lo voy a comer. Mala pinta no tiene, pero como no lo sé, yo no me lo voy a comer. Ahí los dejo que se lo coman ellos. Yo me bebo un cacao con una magdalena y encima no los dejo ni al lado mío, porque no vaya a ser que eso se contagie hasta por el aire. Encima están insistiendo para que nos lo tomemos yo, Seila, yo no me lo voy a tomar. Yo tampoco. Me están diciendo, mamá, que te lo comas, que está bueno. Que no, que yo no me lo como. Vamos, aunque me aseguraran ya que lo han abierto esta mañana, yo ya no me lo como. Soy así de desconfía, con la comida no, yo no juego con la comida, yo no. Prefiero morirme de hambre a comerme algo que no me fío. Por cierto, porque que se me había olvidado que me habías dicho que llevaba mucho tiempo. Me dicen los seguidores que ¿dónde está Ita? Que no se le ve, que está desaparecido. Ay, mi niño, está aquí en casa. ¿Cómo lo va a tener en casa? Mira, saco una cabeza ya. Está en casa. Es de bananeta, le han dicho. Lo que pasa es que a él no le gusta la cámara, Cookie. Ya lo sabe, que él es tímido. Se va para la cueva. Se llama la cueva, huevo. Como duerme abajo, está en la cueva. Que tenía que sacarlo. Y ahora que venía a preguntar a mi mamá que qué hace. Digo, pues ahora lo voy a sacar. Que Itani está conmigo, claro, a ver, yo tengo todos mis polluelos, mi olivo. Que están todos mis hijos ya aquí conmigo. Incluso yo le dije a Itani, que como estudia allá abajo, en Barcelona, que se quedara en casa de la Yaya y subiera, pues, no todos los días. Que subiera unos días sí y otros días no. Me dice que no. Que a él le gusta estar aquí, que le gusta su habitación, que le gusta su casa y que se quiere venir para casa. Y aquí está todos los días viniendo en el tren, como yo, como Seila. Y es lo que toca. Que por cierto, Cookie, tengo que ir ahora a comprar porque ha venido también mi sobrina con su pareja y necesitamos un colchón hinchable porque ya no damos más de sí. Somos ya, pues, mi madre, mi hermano, mi hermana, su hijo, mis hijos, o sea, somos como 13 personas en casa, más ahora mi sobrina y su pareja. Que tengo que decir que yo estoy encantada, que a mí me encanta tener mi casa llena de mi familia. Ay, también está Nathan, que también se queda. Que me encanta que estén todos aquí. Ayer ya vinieron, pasamos hasta las 1 o 2 de la mañana en la terraza, charlando, riendo, divirtiéndonos, o sea, me encanta. Entonces tengo dos habitaciones que serán de invitados para cuando venga mi sobrino, que sé que van a venir, o el Dere, Miriam, Claudia, Raúl, mis sobrinos, pues vendrán. Entonces, pues eso, me encanta tener capacidad para ello. Y vamos a comprar un colchón. Y mañana sí tengo que ir a hacer compras semanal, porque como ya estamos viviendo aquí, ahora ya empiezo a comprar comida para dejarle durante toda la semana. Y también tengo que comprar, porque nos estamos duchando, pero no tengo todavía el fijo de cristal que me tiene que llegar para la ducha. Y entonces estamos poniendo el baño cada vez que nos duchamos, porque pues parece una piscina. Entonces quiero comprar una cortina provisional para que por lo menos no salpique tanto. Entonces quiero comprar la cortina de la ducha y el colchón hinchable y plantas colgantes para la jardinera de adelante, que quede más bonita. ¿Qué os pasa?
Casi mentira, ¿eh? Con el chocolate aquí no. Chocolate con agua. No, que si te va. Yo he bebido agua. ¿Has hecho agua? No, he bebido agua ahora. Ah. ¿Qué es esto? Para. Mira el cookie, le estoy diciendo a Erika que mira los mini cofres que ya han venido. Mira, son con chocolate y ya solo los tienes que meter al micro. ¿Nos llevamos? Espera. Sí, nos llevamos un paquete. No, yo cogí un paquete aquí. Ah. Y el arroz este que nos llevamos la última vez, que está súper. Mira, cookie, ¿sabes lo bueno de estos tarritos de arroz que venden en el Aldi? Que son de cristal y luego los lavas, que yo tengo ya dos, y los puedes utilizar para flanes, natillas y demás. Ah, sí, el sushi, ya lo grabé la última vez. Yo no lo voy a probar. ¿No? ¿Cuánto vale? Mira, mira este pack también. Leche de condensada y chocolate para fundir. Mira que han traído ahora. Eso es para hacer tortitas. Mira, 8,99. Dos champús de la marca Gliss. Mira, son de los grandes, ¿eh? De los grandes. Y te regalan un bote grande XXL de mascarilla. Está súper bien, ¿eh? ¿Y esto? ¿Lo vale? No, estas tortitas no son de las mismas. No. Sí, esto es como el Kinder Bueno. ¿Quieres? Cógete uno, mira, estos valen 1,49. ¿Cómo cogí un jamón dulce grande o pequeño? De los más grandes que hay. No, ese no, ya, por favor. No, he cogido este, mira. ¿Por qué? Este, del grande, mira el cookie. Oh, 3 euros, pero viene. Mira, este he cogido. Que viene muchísimo. Y luego pipas, cookie, pipas para la noche que somos gente y la madre. Mira el cookie, mi Buda, qué bonito que ha quedado aquí. Este Buda lo compramos en Action por 4 euros y pico. Y tiene una bombilla que es de luz solar. Que se carga por el día y se ilumina por la noche. Pero mira qué bonito, ¿eh? Y ahora por ahí pondremos enredaderas, que ya hemos comprado unas cuantas. Mira, pero estas son preciosas, porque esta se ilumina, mira, de distintos colores. Azul, rojo, mira, mira, va cambiando de colores. Estas son de un bazar oriental, de justo de la de casa. También hemos ido a comprar más cerdas que nos hacían falta. Es de mi yayo. Este jarrón era de la casa de mi padre. Y tiene piedras del río. Hay plantas que, bueno, todas las plantas, casi todas menos las de temporada, son heredadas de mi hermana, son hijas de sus plantas. Todas son hijas de sus plantas. Pero es que me ha encantado, ¿eh? Mira, mira qué bonito. Mira, parece una discoteca. Y a ti sí, sí, karaoke. Hemos comprado cookies, hemos yo quiero un poco porque no hay luz. Que hemos comprado enredaderas, que son las que van ahí atrás, que nos han costado, la verdad que nos ha costado súper barato, porque nos ha costado 90 céntimos cada enredadera. Hubiera comprado como 40 euros de enredadera, os lo aseguro, pero solo quedaban 4. Mañana iré a los bazares de alrededor a ver si consigo alguna más y para ponerlas ahí en el fondo, pues va a quedar bonito, pero bonito, bonito. Y el cookie sigue con la puerta, que yo no sé. Mamá, estoy si hoy dormiremos con puerta, no dormiremos con puerta. Mira, ahí le está poniendo. Mamá, estoy cargando. Ay, no se va a descuadrar nada. Claro, ¿por qué no vas a cargar? Estoy cargando. Ah, vale, las luces. Necesito algo pulsante. Fijaros, Juki, cómo va cambiando de color, ¿eh? Azul más fuerte. Ahora está poniendo verde. Martina, las orejas. Mira, la verde. Azul. Qué bonitas, ¿eh? Ay, que me caigo para Mari. Ay, que me caigo para atrás. Aquella sería bueno que la pusiéramos enfrente del poco para que se cargara y pudiéramos probar que funciona. Sí, mira, roja. ¿Sí? No, 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 no. ¿Dónde vas a pisar la piedra? Cogerla. No. La coge la tita y en todo caso la cogemos por detrás de la esta, pero no por ahí. Pues así como la tita. Mira. A esa porque les ha dado poco la luz. Aquel no, que como lleva todo el día dándole la luz, pues ahora está en su salsa. Uy, desde aquí parecía una calabaza. Lizam, no quería coger a la gata, pero está durmiendo con ella y me dice, déjala, déjala, déjala. Es el mejor amigo del gato. El humano. Habéis visto, Cookie, tengo todo mi sobrino aquí en casa. Nathan, hoy. Sí, Nathan. Está durmiendo ya, que se ha quedado dormido y le hemos acostado en la cama de Joaquín Sela. Y como hemos ido al bazar, hemos comprado dos colchones hinchables que lo vamos a poner para los que han venido extras. Mi sobrino me dice que no quería molestar, le he dicho que vamos, que para mí, sinceramente, vamos. Lo mejor que te pueda pasar es tenerlo a todos aquí. Que disfruten, que se lo pasen bien.
y tenerlos con recogido, que está la vida muy mal. Y el Cookie mientras terminando de acollar bien la puerta, hay que arreglar ya todo esto. Y mientras pues yo me voy a meter en Globo y voy a pedir unas pizzas para darles de comer a todos. ¿Qué hace Cookie? Es que Cookie no mueve de pizza, ¿eh? Pero que tú. Media y ya. Más y un poquito de patata. Mira, Cookie. Vamos a la terraza a comer la pizza. Extraer las sillas, va. Cada uno que se traiga su silla. Pues, mira, pues coge, Mira, Cookie. Estas son con patata. Estas son... Bueno, tranquila. Vamos a compartirlo todo. Mira, pon esta encima de esta. A ver. Vale, hay otras con pan de ajo, ¿no? Estas también tienen patatas. ¿Estas de ajo? Estas son de ajo, sí. ¿Eso qué es? ¿Tiene pan? Pan de ajo con ajo dentro. No, no tiene ajo dentro. Es pan normal, pero a la masa le está ajo. Sí. Yo te pero ponerme patata, no ajo. Poner ajo la última. Vale. De ajo también, ¿no? De ajo también. Vale. ¿Quién era con ajo? Hay patatas aquí. Cambio, ponlas por ahí. Yo quiero una de patatas, tío. Madre mía. Que mi silla está rota de la pata. Pues mira, mala suerte. El otro día me subí yo una, la tuve que tirar. ¿Esto qué es sal? Esto es sal, ¿no? ¿Viene sal? Mesa, y ketchup. Mira, yo me acuerdo que con esto, ¿sabes lo que hacía? La mesa de la Barbie. Sí. ¿Quién no hacía eso? ¿Te gusta a ti, no? Tú no, madre mía, anda que somos pocos, Éramos pocos y parió la abuela, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 y el cubo y 14. Vamos, paso, que tiramos la casa. Sí, pero la mamá no come, o sea que somos la última cena. 11, ¿no? 13. ¿Quién será el Judas? ¿Y quién es Judas? Habré sido yo. Antes de saber el chiste. La última cena. A ver, cuéntalo. Pues que llega Jesucristo y reúne. Deja de comer ya. Yo lo tengo muy reciente. Que alguien en esa cena le ha traicionado. Sí. Y dice Pedro, mi señor, ¿habré sido yo? Dice, tú no, Pedro, tú bautizarás, llevarás mi palabra por todo sitio y tú no has sido. Total, que le pregunta los cuantos y cuando llega Judas le dice, mi señor, ¿habré sido yo? Dice, sí, habré sido yo. ¿Qué? No sé. ¿Podemos comer ya? A ver tu padre. Cookie, que le toca cenar, mi niña. Tiene que su comidita. Está sequita, ¿eh? Hola. Se acaba de despertar, todavía tiene los ojos cerrados. No es persona. No es persona, mi ratita. Lleva todo el día corriendo, saltando, jugando, tomando el sol. Ahora ha dormido como 4 horas de siesta. Y le toca pues otra vez volver a la marcha. Ahora irá cama por cama sin dejar dormir a nadie. Y ahora. Por cierto, Cookie, que Cleo no solo come muchas veces en la mesa donde comemos los demás. Que lo hace, que cada uno en su mesa hace por lo que le da la gana, por supuesto. Y ella no solo come con nosotros, es que también duerme. Lo mismo se mete en los pies de mi cama que en los pies de la cama de cualquiera de mis hijos o de cualquier invitado que se quede a casa. Ella está duchadita, ella está desparasitada. Ella es un animal, porque es un animal, pero para mí es como un hijo.
No se puede comparar, por supuesto, pero la estoy cuidando y la quiero pues como un hijo. Que sabemos que no se puede comparar. Yo distingo perfectamente lo que es un animal a lo que es un niño o un ser humano, ¿vale? Que ella también es un ser humano. Bueno, pero ya me entendéis, ¿no? Pues que yo entiendo que ella es un animal, pero la quiero como un hijo. Además, yo soy partidaria de que si va a tener animales, los tienes que querer como si fueran tus hijos. Si no, pues no los tengas. Mírala, mira. Mira, está buscando que la meta dentro de la bata y la tape. Ella ya comió. Ahora se duerme una siesta de una hora más y a la fiesta. ¡Ay, bebé! Mira, así se puede tirar ella el día entero. Metido en el jersey, debajo de las mantas. Pero es que en verano igual. En verano busca resguardarse donde esté calentito. Pero es que ahora que hace frío, pues más todavía. Mira, ahora está viendo las cubas que está el cookie barriendo. Mira, a ver. Mira, dile a los cookies. Luego la dile. Tengo un poquito de churrete. Tengo un poquito de churrete. Porque la han duchado, hoy le tocaba ducha y la han duchado los chicos, pero no la han duchado como yo. La han limpiado el cuerpo, que la han dejado. Que parece Peppa Pig. Parece Peppa Pig de lo rosita y bonita que la han dejado. Pero se les ha olvidado frotarle la cara. Y está churretosa, pero churretosa, ¿eh? Pero mañana coge a la mamá una toallita y le restriega y listo. ¿Verdad, mi amor? Chito. ¿Qué? Ahora hincharemos, que tenemos colchones de invitados, colchones hinchables. Mira qué pinta, mira qué pinta. Levántate, anda, Mónica. Mira, pasa por casa. Para ir al parque. Este pantalón, Madre mía. Ay, qué cosito, está tan calentito. Y te lo miro. Yo voy a dormir con la mamá porque hoy los chicos, como están todos los primos juntos, supongo que estarán un poquito de trasnochando y haciendo sus fiestas y sus cosas. Porque estamos todos los nietos, ¿eh? Todos. Y yo pues los voy a dejar. Me voy a acostar y los voy a dejar a su bola. Que se rían, que disfruten, que pocas veces se juntan todos y se lo pasen bien. Ya saben, en casa de la tita es como ahorita por aventura, pero se paga la entrada. Solo falta la niña de asociación. De pechavo. Ah, no, eso no es grabar a mí. Pues eso, Cookie, que nada, que voy a aprovechar estos 4 días para grabar los vídeos todos los días y así poder subir más contenido durante la semana. Os mando un beso muy fuerte y mañana ya os grabo ya, que mañana ya empezamos a montar ya las puertas de la cocina y todo. Si puedo, lo grabaré y os enseñaré todos los adelantos, que no son poco. Nena, que te caes por la escalera, no me pegas de susto. Pues, me lo veo en el próximo vídeo. Whoa.